Con este tema, sería el tema del año 1969, de Abbey Road, el álbum sería, o Darling. Vamos a empezar con esta parte. Bueno, se tocó con el bajo Hofner, que usó cuando se hizo famoso Paul, de 63, y sé que si tienen un bajo así parecido a este, de este modelo, pueden tocarlo y le va a salir parecido. Bueno, ahí sería la primera parte, bueno, sería esta. Sería en esta parte, sería la cuerda 3 al aire, después cortamos, hacemos un hammer de casillero 2 al 4 de la cuerda 2 y tocamos la cuerda 2. Y bueno, después tocamos el casillero 4 de la cuerda 3. Bueno, 4 de la cuerda 3, después la cuerda 2 al aire, el casillero 1 y 2 de la cuerda 2, y después hacemos otra vez el, bueno, hacemos ahora el, no, otra vez no, hacemos el hammer, sería el casillero 2 al 4 de la cuerda 3, creo que sí, otra vez así. Bueno, casillero del 2 al 4 de la cuerda 3, hammer, la cuerda 2 del casillero 3, de la cuerda 3 del casillero 2, hammer, lo mantenemos un poco, de la cuerda 2 del casillero 2 al 4, lo mantenemos un poco, la cuerda 3, este, diría, y tocamos, bueno, el casillero 2 de la cuerda. De la cuerda 3. Le voy a agregar esta nota. Bueno, ese sería, vamos a agregar un poco más. Bueno, que sería. Bueno, que sería 4 de la cuerda 2. Hacemos un hammer, nos tocamos la cuerda 1 al aire y hacemos el hammer del casillero 2, cuerda 1 al aire, hammer del casillero 2 de la cuerda 1, y bueno, después de eso hacemos, la tomamos otra vez el casillero 4 de la cuerda 2. Entonces vendría esta parte. Esto ya queda un poco, sería bueno, sumar, sería la cuerda 3, la cuerda 2 digo, la cuerda 3 y 2 otra vez, 3, 2, 3, 2, tocamos a todo el aire, sería, de las cuerdas, la 2, cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 2. Lo que vamos a hacer para que no quede tan aireado, no suene muy, muy, no sé qué, no suene el bajo muy, muy así, muy estrondoso, tenía que hacer, vamos a hacer, sería bueno, en vez de hacer, hacemos, mandamos la otra nota. Hacemos 3 y 2 y en vez de hacer 2 otra vez, hacemos el casillero 5 de la cuerda, 3. Bueno, después hacemos un hammer, el casillero 2 al 4. Hacemos
flexión 2 a 4 de la cuerda 2. Tocamos después la nota flexión 2 de la cuerda 1. Otra vez el hammer de la cuerda 2 a 4 y flexión 3. Flexión 2, digo. Y bueno, después tocamos la cuerda 2 del flexión 2 de la cuerda 2. Ya sería el casillero 2 y el casillero 2 de la cuerda 2, sería la cuerda 2 al aire. Y ahí tocamos el casillero 2 de la cuerda 2 del casillero 3. Bueno, después sería esto. Bueno, vendría esta parte que sería, vamos a tocarlos. Sería, bueno, sería, bueno, sería el 0-2 de la cuerda 3, casi 0-4 de la cuerda 2, después el 0-2 de la cuerda 2 otra vez, la cuerda 3 digo, el 0-2 de la cuerda 3. Después el casillero 2 de la cuerda 2. Y hacemos un. Tocamos la cuerda 1 al aire. Y hacemos un hammer, el casillero 1 de la cuerda. De la cuerda 1. Y después, bueno, después de hacer el hammer, mandamos la otra nota que sería el casillero 2 de la cuerda 2. Después hacemos lo mismo en la otra parte. Vendría esta parte, bueno, sería, bueno, sería como cortado la segunda parte. Bueno, vendría esta parte que sería, bueno, esta parte sería sería, bueno, la vez que aparece ahí la cuerda 3 al aire, la 0-2 y 3 de la cuerda 3. Ese que aparece ahí, el casillero 2 de la cuerda 2 al aire, casillero 1 y 2 de la cuerda 2. Y bueno, hacemos como un hammer que no se note tanto, un hammer rápido. Para eso hacemos la vez que aparece ahí, tocamos fuera la cuerda 2. Cuerda 1, casillero 1 de la cuerda 1. Casillero 4 de la cuerda 0-4 de la cuerda. Sería de la cuerda 4. Casillero 4 de la cuerda 3, 2. Casillero 4 de la cuerda 2. Terminamos con el casillero 2 de la cuerda 2. Bueno, entonces sería la otra parte que sería, bueno, esta parte. Bueno, hasta ahora quedaría así, sería parte, sería como un acorde, sería una quinta, sería tomando la cuerda 2 y 3. Usamos la misma de la introducción, ¿sí? La primera parte, la primera introducción de la primera parte, pero bueno, hacemos con hacemos dos notas, el casillero 2 de la cuerda 2 y el casillero y la cuerda 3 al aire, tocamos las dos al mismo tiempo, un golpe para abajo sería.
empezamos en la primera parte, de la primera parte, y ahí, bueno, ahí cambiaría ya. En vez de hacer lo otro, hace. Hacemos un hammer, el casillero 4 y 6, lo sacamos el casillero 4 y la cuerda 1. Hammer el casillero 4 y 6 y la cuerda 1. Sería. Bueno, después viene la parte que sería. ¿Te prendería esto? Sería hammer el casillero 5 al 7 de la cuerda. El casillero 5 al 7 de la cuerda 2 y después tocamos el casillero, no, el 5 al 7 sería de la cuerda 2 y después tocamos el casillero 6 de la cuerda 1, casillero 7 de la cuerda 2, casillero 4 de la cuerda 2 y la cuerda 2 al aire. Después vendría esta parte. Sería hammer del casillero 2 al 4 de la cuerda 2, la cuerda 2 del casillero 1, bueno, sería dos veces sería esto. Y la segunda sería más corta, será. Hacemos el hammer otra vez por tercera vez. Y tocamos el casillero 2 de la cuerda 3. Bueno, casillero 4 de la cuerda 2. Casillero 2 de la cuerda 3. Casillero 2 de la cuerda 2 y bueno, ahí empezaría la parte de, bueno, sería esta parte que he aplicado y pues bueno, cortamos ahí, empezamos con la cuerda 3 al aire, la vez que está ahí puede ser otra vez. Bueno, esta parte sería la vez que aparece ahí la cuerda 3 al aire, sería dos veces, sería dos veces, sería todo dos veces, sería casillero 2, 3 y 4 de la cuerda 3, dos veces los dos. Bueno, el casillero también, el casillero 5 de la cuerda 3. Después vendría esta, la cuerda 3 al aire, la vez que aparece ahí, la cuerda 2 al aire, digo. Bueno, está para bueno. Cuerda 2 al aire. Sería. Vendría otra vez la cuerda y bueno, 1, 2, 3 de la cuerda 2, 1, 2, 3 y después subimos para arriba, subimos para arriba, el casillero, marcamos el casillero 3 de la cuerda 2 y pasamos al casillero 1 de la cuerda 4. Bueno, sería bueno 3, casillero 3, después lo siguiente sería casillero 1 de la cuerda 4, casillero 3 de la cuerda 2, después bueno, casillero 1 de la cuerda otra vez, casillero 1 de la cuerda 4, y después mandamos el casillero 2 de la cuerda 2. Bueno, esto parece que ya.
cada vez que sonamos, sería del 2 al 3, del 2 al 4, al 4. Las tocamos, cuerda al aire, dos veces y después en la nota, dos veces. Sería bueno, dos veces la cuerda 3. Después tocamos el casillero, como que lo ligamos con la nota del casillero 2 de la cuerda 3. Casillero 2 otra vez, de la cuerda 3. Tocamos el casillero 3. Y otra vez el casillero. Otra vez con la cuerda 3 y la anclamos con el casillero 4 de la cuerda 3. Y bueno, empezaría, se tocaría la cuerda 3 al aire. Bueno, sería, tocamos la cuerda 3 al aire y hacemos, tocamos la cuerda, hacemos un hammer casillero 2, dos veces hacemos, y tocamos la cuerda 3 al aire. Es un hammer, después vendría esta parte, bueno, sería. Parte sería el 0, 3 y 2 de la cuerda, el 0, 3 y 4 de la cuerda 3, y bueno, 0, 3 y 4 de la cuerda 3 y después la cuerda 3 al aire. Entonces, bueno, vamos al 0, 2 de la cuerda 3, 0, 1 de la cuerda 2, 0, 4 de la cuerda 1, de la cuerda 2, ¿sí? Hacemos un hammer del casillero 2 al 4 de la cuerda 1, la cuerda 4, digo. Hacemos, y bueno, después tocamos el casillero 2 de la cuerda 3. Otra vez la misma. Después, bueno, empezaría la cuerda. Bueno, esa parte sería. Sería la cuerda 1, la cuerda 4, digo. Hacemos un hammer con la cuerda del aire. Después tocamos con el casillero 4, no hacemos un hammer. La cuerda 4, 4, cuerda 4. Casillero 1 de la cuerda 4. Sabéis que aparezca ahí las repeticiones. Y después, bueno, tocamos el casillero 5, ¿sí, no? Después pasa del 1 al 5. Bueno, ahí hace la nota y bueno, y ahí se queda una pausa y después, bueno, empieza otra vez la misma. Se agrega la parte de. Después, bueno, se agrega esta parte y después se agrega la segunda parte. Bueno, se empieza otra vez, empieza, bueno. Bueno, sería otra vez la parte esta que he explicado. Y bueno, empezamos otra vez con la primera parte, con la otra parte otra vez, esta parte que he explicado. Vendría esta parte, la parte que señala la segunda estrofa, sería, se repite otra vez, sería. Bueno, lo que se agrega también es, puede meter en cualquier parte, le puede hacer en la primera, son de las cuatro frases, pueden hacerlo en la primera y después, yo digo la parte que no es esta. La parte que empieza. La parte que yo no que le canta tranquilo, que no mete el raspado, bueno, se repiten, como están en la clase. Bueno, está
esas dos partes. Bueno, pueden meter en la primera parte, pueden meterle cuando termina esa parte. En este. No. No, sigue. Voy a meter esta parte. Esta parte que hace. Que hace. No. Sigue esto, vale. Voy a meter esto. Voy a meterlo en todas las partes cuando hace. Sería de. Casillero 2 de la cuerda 2. Hacemos un slide, ¿sí? De la cuerda 5 a la cuerda 5, de 2 a la cuerda 5. Y después tocamos el casillero. Casillero sería el casillero 4 de la cuerda 1. Y después sería. Después te puedes hacer en la parte que corta o también la parte que hace. Bueno, después vendría el final, que bueno, que se llegaría a la parte del de lo que dije recién, del. Y bueno, ahí vendría el final, que sería. Igual que lo de. Sería igual que lo de. Igual que lo. La parte del puente del principio. Tres al aire y tocamos el casillero 1 de la cuerda 3 y otra vez la cuerda al aire del casillero 3. Y ahí terminaría el tema. Bueno, si les gustó, suscríbanse y bueno, sí voy a estar haciendo, tratar de hacer más videos de temas más movidos así de época de los Beatles, la época de las Beatles del 68 por ahí, del 67 para arriba. Y bueno, tengo muchos videos de temas de 63, si se les gusta, se los dejo abajo. Mírenlo, así que bueno. Chao.